Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Buenos días, bienvenidos a Una Ventana a la Cultura. Felices de recibirlos aquí en Radio Claret Televisión Digital. Hoy aprovecho ya este momento para mandarle un beso enorme, bendiciones y un abrazo de estos de tu tamaño, Quique, mi hermano que está en Atlanta. Hoy cumpleaños, así es que sigas cumpliendo mucha salud y bueno, lo mejor para ti en este nuevo año de vida. En cuanto a lo demás, hoy estamos recibiendo personas muy lindas, talentosas. ¡Wow! ¿Qué les puedo decir? El programa va a estar lleno de mucha información, además de mucha cultura. Para aquellos que en el día de ayer estuvieron celebrando el Día del Idioma, el escritor, el libro, felicidades, porque sabemos que cada día más estamos volviendo a esta costumbre, a este hábito tan maravilloso que es el leer. Así es que para todos ustedes un abrazo y felicidades. También estamos recordando otras cositas que ocurrieron el día de ayer, así es que vamos ya con la información, vamos ya con el pensamiento, porque el programa está completo para el día de hoy. Venimos. El pensamiento del día en Una Ventana a la Cultura. Hay palabras, hay frases que por costumbre escuchamos desde que somos pequeños, pero a veces no tenemos el sentido completo de qué tanto involucran nuestra vida en ello. El crecimiento personal tiene que ver con aquellas acciones que mejoran los talentos, el potencial, el trabajo, la conciencia y la capacidad de una persona para realizar sueños y generar prosperidad. En definitiva, es lo que realizas para mejorarte a ti mismo y a tus perspectivas en la vida. Es una aventura emocionante y gratificante. De hecho, se trata de un viaje hacia el autodescubrimiento y la mejora continua en la cual transitas tu propio camino al crecimiento espiritual, emocional y profesional. Seguramente hemos visto o escuchado una frase que dice: el crecimiento no es lineal y nunca termina. Rodéate de personas que reten tus límites, no de personas que limiten tus retos. Y recuerda ir de la mano de lo que te haga sentir siempre una mejor versión de ti mismo. Eso es crecimiento personal, es algo que va de la mano con tu desarrollo, pero igualmente recuerda que lo que tú hagas siempre tiene una repercusión con los que te rodean. Así es que lo dejamos así, en esa línea, y pasamos a la cápsula histórica. La cápsula histórica de la semana. Para aquellos que han venido de la generación anterior, ayer 23 de abril, TVN Canal 2 celebró un año más de funcionamiento. La televisión nacional, como era de costumbre llamarlo, más conocido como TVN, es un canal de televisión abierto, panameño, operando por TVN Media. Su primera transmisión ocurrió el 23 de abril de 1962, siendo así la segunda televisora más antigua de Panamá. Comparte y disputa primer lugar en audiencia en Panamá con su principal competidor, Telemetro. Con la participación y apoyo de las empresas del Estado y extranjeras, el Sistema Estatal de Radio y Televisión abre una licitación en 1957 por parte de unos empresarios locales y el 23 de abril de 1962 son inauguradas las emisiones de la Televisora Nacional en Panamá. Dos datos curiosos son que en 1967 la emisora adquiere su primera unidad móvil y logra transmitir programas en vivo como la lotería y las carreras del hipódromo. Presidente Remón en ese tiempo. En 1969, cuando se inician las transmisiones vía satélite en el país, TVN fue uno de los canales en emitir el aterrizaje del Apolo 11,
a la Luna y en 1972 se convirtió en el primer canal nacional en transmitir en colores. En el 2011, TVN se convirtió en el segundo canal panameño en transmitir en la plataforma de televisión digital terrestre, de TDT, usando el estándar de video de DVD y audio Dolby. En la actualidad, sigue creciendo y mejorando sus servicios, productos visuales para el público en general. Bueno, ¿qué más les podemos decir? Felicidades a todos los trabajadores de este canal, porque sabemos que tienen una ardua labor, han venido con tradiciones y, por supuesto, se van a estar enfrentando a las nuevas tendencias de tecnología. Por tanto, un abrazo y bendiciones. Vamos a un cambio y volvemos con una gran sorpresa. Las invitadas de este día. Una ventana a la cultura. ¡Gracias!
a la cultura. Estamos de vuelta aquí en Una Ventana a la Cultura. A los que se están conectando, bienvenidos. Espero que ya tengan su cafecito listo. Y bueno, los que van a almorzar, buen provecho. Ya tenemos aquí a mi lado, en el otro lado del estudio, a mi queridísimo Jesús. ¿Cómo estás? Hola, hola. Ah, ya estamos. No sé. Sí, vamos con la noticia. ¿Qué pasó? Vamos con la noticia. Vamos con la noticia. Lo que es noticia en Una Ventana a la Cultura. Ahora sí comenzamos con las noticias. Bienvenidos, muy buenas tardes, buenos días todavía, aquí en Una Ventana a la Cultura. Y hoy dije que no voy a hablar mucho, o sea, que no voy a interactuar mucho con Yulina, porque ella siempre alarga las cosas y ella tiene muy buenas invitadas el día de hoy. Así que casi ni estoy. Así que bueno, pero vamos a cumplir un poquito. O sea, que no me vas a hablar, y no te voy a hablar. Se nos fue la señal de nuevo en el estudio, pero aquí seguimos ustedes acá, no hay problema. Seguimos acá trabajando a ciegas. Tenemos un problemita con el monitor, pero... pero bueno, ahí lo van a ir solucionando. Vamos rápido con la noticia. Yulina y amigos, el día lunes estuvo celebrando el Día del Planeta Tierra. Un día que nos recuerda tantas cosas, pero lastimosamente a veces creo que se queda en el recuerdo, porque los esfuerzos que estamos haciendo para salvar nuestro planeta, yo en lo personal siento que es mínimo. O sea, sé que se están haciendo cosas importantes, no hay que negar o echar de menos el trabajo, que hay muchas fundaciones y muchas instituciones que están haciendo algo bueno, pero yo siento que vamos a un paso demasiado de lento versus el gran daño que ya tenemos. Entonces, de verdad que tenemos que prestar más atención al planeta. Yo sé que hay tantos problemas que nos agobian hoy en día, ¿cierto, Yulina? Ah, ¿puedo hablar? Claro, ah, puedes hablar. Pero te vas a tomar permiso el tiempo. De segundo. No, en verdad sí, y no sé si estamos muy lentos o es que no hemos terminado de reaccionar, pero hay que tomar medidas más ambas drásticas, cosas. Creo que sí. Creo hay que es tomar ambas medidas cosas. Más drásticas. Un sector de la sociedad no le cae el 20 todavía del grave problema que nos viene. Sí. Otro sector de la sociedad quiere hacerlo, pero muchas veces dependemos de nuestras autoridades. Y como ya sabemos cómo estamos con nuestras autoridades actualmente, pues la cosa ahí está media turbia, ¿no? Ustedes saben que estamos en un momento importante para Panamá y todo eso hay que verlo, no te creas. Yo sé que hay muchos problemas, pero todo, tenemos tantos problemas que ya no sabemos ni a dónde escoger, ¿no? Para dónde escoger primero, pero obviamente todo debe llevar un control. Bueno, vamos a ver este videito que nos recuerda un poco el gran desastre que estamos nosotros haciendo, los seres humanos, al planeta. El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril desde 1970. El tema de este año es el planeta contra los plásticos. La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup anunció que había realizado la mayor captura de plásticos de la historia en un río de Guatemala, impidiendo que los residuos llegaran al mar Caribe. Se capturaron 272 camiones de basura en el río Las Vacas. You cannot get out the plastic of the ocean. You may be able to retrieve plastics. Plastic articles near the coastline, you can collect it from beaches or from riverbanks, but once it's in the ocean, it's lost because a lot of it actually sinks to the seafloor or makes it to very remote beaches where nobody lives. Un nuevo informe encargado por World Wildlife Fund for Nature y realizado por científicos de Alemania prevé que la contaminación por plásticos en los océanos del mundo podría cuadruplicarse de aquí a 2050. Los investigadores descubrieron que ya se habían medido concentraciones de microplásticos por encima de un umbral peligroso en el mar Mediterráneo, los mares de China Oriental y Amarillo y el hielo marino del Ártico. El 88% de las especies marinas estudiadas sufrían el impacto negativo del plástico. Bueno, ahí están terribles imágenes y eso es en Europa, pero obviamente aquí en Panamá también, mira, tenemos cátedra en eso. Así que de verdad que es preocupante. Cuando tú ves esas imágenes, tú dices que, wow, o sea, ¿en realidad estamos haciendo eso? Pues sí. No, y es uno lo ve así y dice, no, eso no pasa aquí, pero es que no, lo de hoy no hemos llegado a ser ese tipo de ¿cómo te digo?, de unificación de recoger, sí. O sea, de recolección. Sí, porque sí. La manual no se ve así, pero... Aunque tú sabes que, no sé si me equivoqué, pero en el río Juan Díaz hay... un tipo de esto,
¿cómo le llama? Es una red, ¿verdad? ¿Recolectora? Sí, que han hecho también con material reciclado, okay, y que hace esto, recoge todos esos residuos que vienen por el río. Y tú tienes que ver eso. Es impresionante. Y no para, y no para, y no para. Luego vienen las inundaciones y luego el gobierno tiene que correr a darle cama, habitación y todos los lujos, sí, a la gente, y se ponen bravas todavía. Pero ¿quiénes tienen la culpa también de todo eso? Nosotros mismos, por estar tirando. Pero bueno, hay cosas y cosas, ¿no?, que pasan, y hay que hacer algo por nuestro planeta, definitivamente. Hay muchos proyectos muy positivos, tanto aquí en América, pero en Europa han estado trabajando más fuertemente en todo esto. Ayer presentamos un video de una casa que está trabajando, a ver, recuérdame, Janio, las baterías eran hidrógeno. Y a la vez que es la casa para que vivan estudiantes, es un laboratorio viviente, porque ellos están viviendo, pero a la vez trabajan ahí adentro, casualmente, para avanzar en estas investigaciones de cómo ayudar al planeta, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que se está haciendo, y vamos cambiando rapidito de tema, que casualmente lo que vamos a mencionar ahora tiene que ver con lo que tú vas a estar hablando hoy con todas tus invitadas, que de verdad que hay que resaltarlo, que es que ayer fue el Día de la Lengua Española. Prestemos atención. ¿Sabías que el 23 de abril se celebra el Día Internacional de la Lengua Española, con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas? En principio se barajó la fecha del 12 de octubre para celebrar el Día de la Lengua Española, pero finalmente pesó más el nombre de Miguel de Cervantes, dado que el 23 de abril se publicó el libro Don Quijote de la Mancha. Además, ese día es también el aniversario de la muerte de muchos escritores que tuvieron relevancia en la lengua española, tales como Garcilaso de la Vega o Teresa de la Parra. Las Naciones Unidas siempre han buscado maneras creativas para promover los idiomas oficiales en todas las esferas de su labor, entre las que por supuesto no podía faltar el español. La Secretaría utiliza medios formales e informales para llegar tanto al público mundial como a su personal, pasando por los programas de lenguas y comunicación para sus empleados o los servicios de comunicación externa multilingües, tales como páginas web, noticias y redes sociales. En el caso del español también se cuenta con otra herramienta extraordinaria, el Grupo de Amigos del Español, un equipo formado en 2013 por los 20 estados miembros de habla hispana, para coordinar y realizar actividades dirigidas a promocionar el uso del español en labor de la ONU. Y ese fue un dato interesante de este mes que quizás no sabías de parte de los expertos en idiomas. Bueno, ahí está parte entonces por qué la celebración. Ahí estábamos conversando acá también con nuestras invitadas que también saben del tema, y luego Yulina ahí va a estar dialogando un poquito sobre eso. Pero bueno, eso es, Yulina, lo que ayer, 23, estoy confundido con las fechas ahorita. 23. Estoy pensando, es que algo curioso, acuérdense que aquí hacemos programación, claro, adelantada. Tenemos y los días todos ahorita mezclados. acabo de hacer programación del 25, por eso que estoy así enredado ahorita con los días. Pero este sí es en vivo. Este sí es en vivo, sí, ahorita. Sí, okay. Son las 11:49 de la mañana de hoy, miércoles 3 de mayo del 2000. Estábamos comentando precisamente lo del día del 23, si era o no, es cierto. Lo que pasa es que ahí también como una mezcla de fechas, porque en algunos, en unos artículos, voy a decirlo así, menciona también el nacimiento o la muerte, no sé, de Shakespeare, también coincide el 23, y también, bueno, como bien lo dijeron en el video, hay muchos otros autores importantes que también coinciden en la fecha, pero igual, felicidades por el día de ayer. Sí, claro, y también esto iba ligado, muy, muy ligado, toda esta celebración también ayer, al Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Entonces, aquí en Panamá, ahora puedes consultar si es hoy, porque no sé, algo me habían comentado, no sé, pero bueno, el día de ayer también esto coincidía, ¿no?, con el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, que también tenemos algo de información. Cada 23 de abril, el libro se vuelve a convertir en el protagonista de una jornada llena de letras. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México, el papel y la tinta comparten créditos con las rosas. Para encontrar el origen de la celebración del Día del Libro, hay que remontarse a 1923 y viajar hasta la Comunidad Española de Valencia, donde el escritor, periodista y traductor Vicente Clavel Andrés propuso establecer una fecha en la que se incentivara la compra de ejemplares. Los primeros años se fijó en un 7 de octubre, día en el que se pensaba entonces que había nacido Miguel de Cervantes Saavedra.
La confusión antes de confirmar que en realidad había nacido el 29 de septiembre de 1547 se debía a su acta de bautismo, datada en el 9 de octubre. Ante tal polémica, en 1930 se trasladó al 23 de abril porque en el momento de muerte del madrileño no había discusión, a pesar de que luego se comprobaría que en realidad había muerto el 22 de abril y que el 23 se le había dado sepultura. La fiesta pronto resultaría un éxito, pues en ella participaban editoriales, universidades, librerías, escritores. En algunas comunidades españolas, este día coincidía con la festividad del patrón San Jorge, un soldado romano al que se honraba con devoción, al ser uno de los cristianos mártires asesinados en Nicomedia y canonizado posteriormente en 494 por el Papa Gelasio I. El personaje de San Jorge aparece a menudo rodeado de múltiples leyendas. En la ciudad libia de Silka, habitaba un dragón que atemorizaba a todos los habitantes de la comarca. Para saciar su hambre y su ira, cada día se sacrificaba a una joven doncella del pueblo, elegida por sorteo para ser entregada al animal. En uno de aquellos sorteos salió elegida la hija del rey, y mientras se dirigía a la guarida del dragón, apareció el caballero Jorge para defenderla de la bestia, a la que logró derrotar clavándole una lanza en el pecho. De la sangre que derramó la criatura nació un rosal lleno de flores. Los ciudadanos, siempre ávidos de creer en leyendas y seguir tradiciones, alimentaron la costumbre hasta que los textos y las flores llegaron a formar parte de un paisaje urbano. Para cuando la UNESCO aprobó en 1995 la conmemoración del libro y los derechos de autor en esta fecha, sumando al genio anglosajón William Shakespeare, al que los calendarios gregoriano y juliano quisieron hacer morir también el mismo día que a Cervantes, las calles se habían llenado de puestos de libros y kioscos de rosas. Desde el 23 de abril de 1996 se celebra en más de 100 países y se aprovecha esta fecha para estrenar o publicar obras como la primera edición de El Quijote en Braille, que salió en 1925. También un 23 de abril, pero de 1976, se empezaron a entregar los premios Cervantes, precisamente en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, por lo que levantamos las copas para brindar por todos los Jorges y animamos a los lectores a comprar y sobre todo a disfrutar de muchos libros. ¡Y que vivan las letras! ¡Todas! ¡Y que vivan las letras! Ahí está, ¿viste? Oye, sí. hoy viene bien culto. Hoy viniste puntualmente en nada el tema. De relajo, no, nada de broma. Qué nada fabuloso. De... Noticias importantísimas. Y noticias ligadas a las invitadas. Ay, de hoy. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bien intelectual, dice que viene hoy. Bien. Sí, bueno, no, yo siempre fui intelectual, pero a veces no, a veces que... nos traes unas cosas que no dejan de ser noticias. O a veces vengo sucio, también. Eso, amigos, tiene que ver por algo. Es que no, yo le dije que qué guapo estaba, pero no se lo dije en esa manera, porque eso lo dice todo el mundo. Le dije, ay, qué limpito estás. Y me dice, ¿cómo que? ¿Qué limpio vienes hoy? Yo, ay, sí, todo. Porque estaba así como feita. Ustedes lo han visto a veces en el noticiero, si no, a ver, es verdad. Pero ya estás muy... ¿Qué quieres que te diga? Que estás bello, precioso, bonito. Gracias, Julina. Okay. Bueno, ya yo lo sabía, pero gracias por recordármelo. Ah, hay que echarle flores, echarle flores. Oye, el tema de ahora que dices las flores y las cosas, me estabas comentando fuera de cámara que sí, que se unen, se interpelan algunas. San Jorge, la historia de San Jorge que aparece en los libros, obviamente, católicos, donde se sacan todos los santos de cada día, donde viene la vida de cada santo, esta es la historia que relatan también. Esta historia del dragón, de que tenía un, dicen que el dragón tenía un aliento tan fuerte que nada más las personas de sentir el aliento ya morían. Y obviamente imagino que el dragón se los comía. Entonces, sí pasó todo eso del sorteo, que para evitar que el dragón saliera, le tiraban a uno. Y es lo que no mencionan, si no me equivoco, Yanio, es el tema de las flores, ¿cierto? De las rosas. Eso sí no lo mencionan ahí. Ya eso es como otra historia creada de esta historia que no sabemos si también es algo... Bueno, sabes que como todas las leyendas y las fábulas, cada vez que pasa de una persona a la otra le van agregando su colorido. Sí, así es que es así. Las tradiciones son así. Muy bien, bueno, ¿algo más? Esto, no, yo creo que aquí estamos bien porque ya esto da un preámbulo también a lo que tú vas a platicar ahorita con las invitadas. Y yo, bueno, sigan viendo Una Ventana a la Cultura y los espero entonces a la 1 de la tarde. Aquellos que no nos puedan ver pueden escucharnos a través de 97.97, oye mami, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? 94.1 FM otra a nivel nacional. Te estoy ahí nos pueden viendo. Escuchar. Oye, mira, me deja hablar la chica. A la 1 de la tarde del programa Al Día, así que ya lo saben. Vamos entonces, Julina, ¿cierto? A una breve sí. Pausa, rapidísimo, para regresar entonces con las invitadas de hoy. Esta plática súper interesante, dando seguimiento a lo que ya presentamos aquí, a lo que es, en lo que es noticia. Chao.
tormenta al final siempre vuelve a salir el sol. Así es Él, así es mi Dios. Ni cuántas estrellas en el firmamento hay, su luz brilla más en la inmensidad. Así es Él, así es su amor. Yo soy el que soy, yo soy el que soy. Él no cabe en conclusiones, ni tampoco en interpretaciones. Su amor no tiene medida, mucho menos su soberanía. Él no cabe en conclusiones, ni tampoco en interpretaciones. Su amor no tiene medida, mucho menos su soberanía. Él es grande, poderoso, Él es fuerte, bondadoso, maravilloso, majestuoso. Él es hermoso, victorioso. Detengas, yo te sostendré. Una ventana a la cultura. Estamos de vuelta y ya venimos con el invitado, las invitadas de esta semana. Estoy muy contenta, orgullosa además, porque lo que vamos a presentar a todos nos debe interesar. Vamos a ver este pequeño clip de una persona muy especial también que lo está compartiendo y precisamente es la introducción de este tema. Vamos a ver.
Ah, bueno, me están indicando que están tratando de conectar algo. Mientras tanto, esta es la sorpresa del día de hoy. En este pequeñito libro que se ve hay mucho, mucho material hermoso y es de lo que vamos a estar conversando. Saben que cuando conocemos a una persona especial, a un escritor, alguien que tiene el don de la letra y la palabra, es hermoso. Y ahora conocer a 16 mujeres que se juntan, 15 mujeres, perdón, que se juntan, para hacer un libro como este, vamos a ver de qué se trata. Hola a todos, feliz día del idioma español y feliz día del libro. Sean bienvenidos una vez más a una reseña, en esta ocasión, de cuentos y relatos. Tenemos este libro, Narrativa sin Frontera, del cual vamos a platicar. Miren qué bonita portada. Y aquí han unido su pluma 15 escritoras panameñas y mexicanas, dando como resultado esta antología de 16 historias. El libro está bajo el sello de la editorial Modus Ludicus, tiene 135 páginas en color cremita. Cada historia es muy diferente una de la otra, cada escritora con su propio estilo, tiene temas diversos desde la vida misma, crítica social, histórico. También vamos a encontrar surrealismo, humor, naturaleza, entre otros. Algunas escritoras ya tienen la experiencia como cuentistas y otras están ingresando en el género. En este caso, la escritora Danai Brugiati es la que nos da la bienvenida con un cuento con un trasfondo muy profundo que nos deja como lección que con la comida no se juega. Le sigue la escritora Raiza Calderón del Real, que a través de una voz infantil nos va a transmitir esa melancolía, esa añoranza y el simbolismo de el polvo de estrellas. Rosario Dávila nos llega al corazón con un ritual de magia y música en tiempos de escasez. Ana Yancy Ehlers nos lleva de viaje hacia ese Londres con sus icónicos rincones históricos. Sonia Ehlers nos transmite la magia de María Chiquita, ubicado en el Caribe panameño, donde hasta los personajes de los libros pueden cobrar vida. A través del elemento del agua, Silvia Fernández Risco nos lleva a un submundo surrealista donde la realidad de una madre y una hija se bifurcan. Aura González nos regala un cuento místico lleno de naturaleza, tipo leyenda, donde nos lleva al origen de todo. Kabum, seudónimo de Katia Arjona en esta antología, nos traslada a los años mozos del colegio con su cuento Queso y Ketty, donde se realza esa jerga de los estudiantes y la postura de los profesores de una manera muy jocosa. Selene López participa con dos historias. En una nos muestra de manera muy peculiar la experiencia de una chica con un perico y en el segundo lo que sucede cuando se fusiona el mundo espiritual con la naturaleza. Rosalba Morán nos trae el elemento histórico, una parte delicada de la historia de Argentina, donde los vientos traían grandes tempestades. Dalia Peña nos describe la hermosura, la majestuosidad de la naturaleza y la personificación de la misma. En el relato Rumba Colón, Silvia Quesada rinde homenaje a Pedro Prestán contándonos parte de su historia. Maricín Reina nos presenta la inocencia de una manera crítica y fantástica. Sans Balmar, seudónimo de Jessica Martínez, nos presenta entre una delgada línea de la realidad y la superstición cómo la vida puede cambiar un abrir y cerrar de ojos. Y esta antología se despide con otra vez La Culebra, de la escritora Margarita Vázquez Quirós, donde de manera muy jocosa y divertida se nos narran experiencias de personajes típicos de nuestras barriadas y comunidades. En conclusión, podríamos decir que todas las escritoras hicieron alusión, expusieron, criticaron, denunciaron temas reales, actuales, cotidianos, y de ahí queda muy bien el nombre, Narrativa sin Frontera, ya que podríamos decir que son realidades de las cuales no se excluye la mayoría de las sociedades. Y tiene una narrativa muy bien cuidada, se las recomiendo en este día el idioma español, es entretenida, se lee rápido, cada cuento con su técnica, estilo, con este denominador en común. Así que espero les haya gustado esta video reseña, Narrativa sin Frontera, la primera antología de la Alianza Literaria de Panamá. Nos vemos en la próxima. Ante ustedes con estas dos miembros de este grupo tan maravilloso, Narrativas sin Fronteras. ¿Está ya al alcance del público o está por salir?
Se adquiere a través de las escrituras. A través de las escrituras. Ese es un detalle muy importante para todos los que nos están escuchando, tanto por radio como por televisión, porque por supuesto aquellos que no tienen la imagen en este momento porque lo están escuchando por radio, ya saben, Narrativa Sin Fronteras, y está, lo pueden conversar con las mismas autoras. Hoy me encuentro con dos aquí y tenemos a dos que se están conectando por línea. Entonces también, si queremos, vamos a presentar a Maricín Reina. Aquí a mi lado está, ella es la de Inocencia. Correcto. No han dicho que sea inocente, solamente han dicho que es la de la autora. Nadie me ha declarado culpable, así que... Sí, es que... Y de este lado la profesora Margarita, bellísima, bella persona. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bienvenida. A la orden. Ay, qué maravilla. Para hablar. Para hablar, porque a eso venimos. A eso venimos. A eso venimos. Cuéntenos rapidito. Antes de entrar al programa, usted me decía que usted no se consideraba una escritora. No. Pero quiero que sepan que ella es una hermosa profesora. Ay, vi donde la ven, dulce como... Pero yo creo que esa carita tan dulce a veces me preocupa, pero es la profesora de español en la universidad también. Entonces, ¿por qué usted no se considera escritora? Porque el escritor se dedica a crear una obra. Y... yo realmente sí he creado una obra, pero la obra mía es de carne y hueso, con niños, con adultos, por muchísimos años. Okay. En las escuelas secundarias y también en las universidades, en la Universidad de Panamá y en la Santa Marina. Bueno, entonces vamos a decir que nuestra escritora es artesana de vidas. ¿Sí? Moldeadora de vidas. ¿Te gusta el nombre? Yo creo que suena así. Que recopile letras es un agregado, vaya. Eso no es lo importante. Eso no tiene que ver. Pero ¿cuántas letras se recopilan? Podemos preguntar la edad, porque ella cuando me pone los dientes, porque dice que es que hay letras aquí. Sí. 88. Imagínense, qué belleza. Yo aplaudo cuando hacen estas cosas y me encanta porque tiene una energía que aparte sé que vamos a seguir con usted por mucho tiempo más. Gracias. Muy bien. Mari, cuando yo, bueno, para los que saben, ella ya, esta es su casa, ella viene aquí, me toca la puerta. Si yo ni la voy a hablar, baby, siéntese ya. Ay, pero para los que no saben, ¿cuándo decides tú escribir ya a nivel así, para compartir, para como profesionalmente? ¿A qué dijiste? ¿Sabes qué? Yo voy a escribir. Mi primer libro lo publiqué en el 2003, que era un compendio de todo lo que había escrito en los talleres de literatura en los que había participado. Así que digamos que ese fue mi primer paso en el mundo literario, publicando. Y después de eso participé en varias antologías, saqué un segundo libro después de 10 años que se llama Despigmentada. Uh-huh. Y bueno, que también tuve la oportunidad de presentarlo aquí contigo. Y ahora pues que participé en Narrativa Sin Frontera, yo entré al grupo de Alianza Literaria hace año y medio, 2 años, y pues me invitaron a participar en la antología y la verdad es que me pareció una oportunidad maravillosa. Y bueno, aquí está pues el resultado del trabajo. El resultado. Tengo que decir que me encanta el gráfico de la portada. A bella, la persona que la ideó. Silvia Fernández Rico. Está hermosísima porque, o sea, no le faltó nada, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que tiene un pedacito de cada una de ustedes aquí. Sí. Profesora, aprovecho porque sigue siendo un programa educativo. Sí. Y hay de diferentes países, esto está corriendo a nivel internacional, esto se ve a nivel internacional, sí. Pero también tenemos diferentes edades dentro del público que nos mira. Sí. ¿Por qué antología y no recopilación o no unión? ¿Por qué antología? ¿Por qué es una antología? ¿Qué llamamos antología? ¿Cuál es la diferencia entre un libro que tiene varios autores y una antología? Una antología puede ser de un autor, ajá, la antología que recoge la obra de Pablo Neruda, por ejemplo. Y aquí le llamamos, ¿cómo me dijiste? Es recopilación. Recopilación. Sí, es una recopilación porque además no tiene una idea central, sino que cada cuento va
ingresando en un mundo diferente. Exacto. Y nos va planteando situaciones diversas. Qué maravilla. Sí. Eso es para que ustedes sepan, cuando veces vamos a escuchar y por qué estoy leyendo una antología, no es un resumen, no. Esto es una recopilación de diferentes que no tienen secuencia entre ustedes, o sea, no hay ningún paralelismo, simplemente lo unimos aquí. Estamos a mí para conectarnos y darle la bienvenida a nuestras dos invitadas que están en otros puntos del orbe. A ver, ya me corrigió. Yanio, tú te has conectado, puedes participar con nosotros también. Tenemos, ¿a quién tenemos? ¿Venimos? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Cultura. Muchas gracias, feliz de estar desde México. Gracias. Y tremendamente afortunada de conocer a estas mujeres extraordinarias, porque el habla español nos ha unido a todas. Y bueno, yo amo Panamá y a sus panameñas. Y a sus escritoras, así es que me siento tremendamente afortunada de formar parte de esta hermosa antología y pues de estar aquí con ustedes. Todas lo están abrazando. Pues, sí, abrazando. Perdón, me coloca en el nombre para que las personas también puedan compartirse. Claro. Rosaria, bienvenida. Sí. Bueno, me encanta. Y gracias. Es importante que sepan, amigos, que definitivamente el libro, como bien lo mencionaron en la introducción, tiene autoras panameñas y mexicanas. Uh-huh. O sea, ese también es un detalle importante, porque culturas distintas se unieron también, obviamente ya sabemos que son temas totalmente diferentes, pero esta unión, y dijiste que conocerlas, ¿ustedes realmente se han visto, se conocen, han hablado? No, yo no la conocía. ¿Cómo funciona? Mucho gusto. Margarita, yo sí te conocí, a ver, te vas a acordar de mí. Estuve en Panamá, he estado varias veces en Panamá, y estuve en Panamá, de ahí recibí esta invitación. Fui a Panamá porque además yo soy cantante. Así como Margarita decía que ella principalmente es maestra y formadora de vidas, yo soy cantante. Y tuve la suerte de ser invitada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá para cantar como solista hace un par de años. Y el maestro Ricardo Risco, que es mi gran amigo, que nos conocimos acá en México, pues me invitó, canté con la orquesta, ya había ido antes y había cantado en el Teatro Nacional hace años. Sí. Y esta vez presenté mi primera publicación, un cuento que me hizo favor de editar Silvia Fernández Risco, con su editorial Modos Lúdicos. Y lo presenté allá en una feria de libro en Panamá, en la Biblioteca Nacional. Ahí nos conocimos, Margarita. Ahí tuve la suerte de encontrarme con muchas de ustedes. Sí. Es una cosa maravillosa que podamos vernos desde tan lejos, hablarnos, darnos un abrazo y decirnos que queremos a México, que queremos a las mexicanas, que vengan, que nos traigan ese mundo tan hermoso que los envuelve. Y fíjate, yo pienso al revés. Ayer he leído varias veces nuestra hermosa antología y ayer, como sabía que ustedes iban a estar invitadas, me di un clavado nuevamente para conocerlas más. Y ha sido una cosa maravillosa conocerlas a través de sus historias también. Porque, por ejemplo, ayer que leía otra vez lo de la culebra, me volví a emocionar porque describía mucho una escena en Panamá, ¿no? Las palabras, tombeo, no sé qué decías, ¿no? De exclamación. Y volví a leer Inocencia, me conmoví muchísimo con la historia y siento que es también una historia tremendamente, aunque pareciera antigua, es tremendamente actual, ¿no? Con toda esta posición de las mujeres en Latinoamérica, maravillosa historia. Entonces, cada vez que las vuelvo a leer, las voy conociendo más, Margarita, aunque no esté ahí con ustedes. Ay, pero creo que justo... Dinos. Perdón, justo este título también de Narrativa sin Frontera. No tenemos esta separación entre países, ¿sabes? Creo que las letras nos unen también. Y esta hermosa antología es también un descubrir a tantas escritoras
panameñas y que nos conozcan a nosotros las mexicanas. Somos uno. Qué rico, Rosario. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros en este programa y tenerte tu tiempo también para conectarte en línea. Mientras que tratamos de conectarnos con nuestra siguiente invitada, Aura América, ¿verdad? Uh-huh. Alianza Literaria de Panamá. ¿Quiénes conforman esta alianza? ¿Cómo se fundó? ¿Cómo se conocieron en esto? Porque es la editora. Sí. Somos un grupo de 80 y tantos escritores panameños y mexicanos también. Y pues este grupo, yo soy de las más nuevecitas que entré. ¡Qué linda ella! <también. risa> de las más nuevecitas en entrar a la alianza. Sí, de las más nuevecitas en entrar. Ok, ok, no hay que especificar. Sí, sí, contigo sí. Entonces pues uno de los el motor que mueve todo este grupo se llama Sonia Ehlers, sí. Ella pues fue la que tuvo la iniciativa de reunirnos y creo que ella también tuvo la iniciativa de sacar esta antología. Ella se sentó un día y dijo, oye, ¿por qué no hacemos una antología en la que participemos todas? Se abrió una convocatoria y bueno, quedamos 15 y casualidad todas mujeres, porque en el grupo hay varones y hay mujeres. Y bueno, casualidad, pues bueno, no casualidad, estaba destinado a ser así, que pues tuviéramos la participación de México y Panamá en el libro. Pero lo bueno y que hay que decir es que yo, que tengo la experiencia de una vida metida en el asunto de los cuentos, leyendo cuentos con mis alumnos, buscando información aquí y allá, pero nunca nadie me había dicho, tienes un cuento tuyo para incluirlo aquí. Y ha llegado este grupo, y especialmente Sonia, que es una persona muy activa, muy entregada, con un corazón así. Y me dijo, Margarita, tienes que publicar aquí, es tu obligación. Bueno, Sonia, desde acá te mandamos felicitaciones. Además, ya sabes que tienes un espacio. La próxima vez tienes que venir a sentarte acá también y comentarnos, sí, o si no, también por virtual. Sí. No sé si Samir, tenemos a nuestra siguiente invitada. ¿Se pudo conectar? No se ha podido conectar. Bueno, vamos a seguir esperando. Y si no, bueno, Aura América, si nos estás escuchando de alguna manera, lastimosamente. Un saludo, sí, porque de aquí vamos a hablar también de ti, Aura América González. Ella es escritora panameña, sí, dice que vive en Chiriquí, uh-huh, así es que esperemos, debe ser la señal de Chiriquí. Ese es el problema. Pero bueno, no importa. Mentira, los chiricanos los amamos también muchísimo, muchísimo. Muy bien, voy a hacer una preguntita así muy rápida. Leíste entre todos, pero si tuvieras que elegir algo distinto, Rosario, dentro de lo que encontraste en el libro, algo distinto que te llamara la atención, ¿cuál escogerías? Uy, bueno, uy, justamente, difícil. Es una pregunta difícil porque fíjate que el otro día en un taller decía, son tan distintas, justamente es muy difícil escoger alguna historia. Me quedan algunas como que me han impactado más dependiendo el día que las leo, porque les digo, ajá, que he leído varias veces la antología. Y justamente, me quedó una congoja con el de Inocencia durísima, ¿no? Con el abuso a las niñas, la venganza. Quería honrar esta lectura y honrar a tantas mujeres y tanta situación que todavía hoy vivimos, justamente en México, que hay mucha violencia contra las mujeres. Creo que las palabras son una catarsis, las historias son cosas de las que tenemos que hablar, de las que sí se tienen que hablar, y que no es que me quede, o sea, la congoja también invita a esta emoción a liberar y a hacer algo, ¿no? A hacer algo al respecto. Y la otra, que también, la de la culebra, ayer que la leí por segunda, tercera vez, me divertí mucho, o sea, como con esta
este terror que da encontrarse un animal y después el punto de vista de un personaje que dice, que no me la pueden donar, no me la pueden regalar, ¿no? Es como los dos puntos de vista tan distintos que me divirtió, así como la otra me llevó al sentimiento, el de Margarita me llevó un poco a la alegría, y esto es, mira, me pongo chinita, esto es esta antología, ¿saben? No es con cuál me quedo, es que al mirarlas puedo expresarme de todas, son de verdad es una joya. Qué lindo. Qué lindo. Mari, algo que le quieras decir, para en tu caso, la misma pregunta, más o menos, tú lo leíste, ¿qué sentiste? Algo que te llamó la atención. Mira, yo creo que este libro en particular tiene una cualidad, y aquí lo acaba de decir muy bien Rosario, es que no es un libro que lees una vez y lo vuelves a meter en el librero. Es un libro que puedes leer varias veces, y como bien dice Rosario, dependiendo del día de la semana en que lo leas, algo te dice, hay algo que se despierta en ti o que te llama. Definitivamente yo no podría decirte con cuál me quedo. La profesora Margarita es excepcional. No, ese cuento es para reírse. Ay, por eso lo tienen de cierre, me imagino. Sí. Es maravilloso. Yo creo que, como bien dijo Rosario, en cada historia hay algo de cada escritora. Algo de su ánimo en el momento de escribir, algo de lo que la mueve, algo de lo que es importante y que siente que debe comunicar. Y algo que sí para mí es importante es que cuando uno lee, ya sea un libro o un cuento, debe tener una reacción en la persona que lo lee. O sea, no te puedes quedar igual que como si nunca lo hubieras leído. Tienes que ver algo que suceda dentro de ti, que suscite algo dentro de ti, para que siento yo que es lo maravilloso que tiene este libro en particular, que cada historia suscita algo distinto dentro del lector. Qué lindo que lo digas y lo recuerdes, porque para ustedes que siguen el programa, recordarán que hace un par de semanas estuvimos aquí de invitado a Carlos Fung. Entonces, precisamente él, comentando con él esta vida de él como cuentista, que no soy. Sí, tenemos esa disparidad, ¿no? Entonces, él decía realmente que qué lindo sentirse, porque lo dijimos los dos, que estamos volviendo en serio al hábito de la lectura, porque aunque siempre estamos en esta, y no sé en México cómo será, Rosario, pero aquí siempre se ha estado discutiendo un poco en que los jóvenes no leen, que ya las generaciones ya no le tienen el gusto, que los libros ya no sirven, porque está en la tecnología. Sin embargo, cuando nos encontramos con personas como ustedes, que todavía se unen, porque para mí leer un libro así no tiene comparación, o sea, esto yo no puedo leer libros así. Para mí esto es un valor agregado, el poder sentarte, leer, tirar para atrás, marcar, compartir. Claro. Eso es algo lindo. Así es que, recordando eso pues que dices, esa virtud que tienen los que pueden escribir y hacer que se sienta y que la otra persona tenga esa vivencia. Antes de ir con usted, les voy a leer un momentito solamente el comienzo del preámbulo hecho por Álvaro Valderas. Valderas. ¿Él desde aquí? Sí, no, él es español. Él es español, ok. Ajá. Panameño. Español panameño. Sí. Ah, muy bien. Entre las cosas a las que me aficioné a los 14 años, ninguna ha permanecido en un estado tan puro como el gusto por las antologías de cuentos. Y hasta pienso que ejercieron un trabajo lento y seguro para hacerme virar en pocos años de la poesía a la narrativa, buscando crear historias en las que puedas sumergirte bien como autor, bien como lector, co-creador o cómplice necesario según la ley. Lo dejo hasta ahí, porque es la influencia que tienen también, aún en profesionales, el poder que tienen ustedes como escritoras de cuentos, del poder hacer estas transformaciones. Profesora, sí, ¿nos daría el honor de leer un inicio o algo de su propio cuento, un pedazo que a usted le gustaría que todos aquí escucháramos? Porque saben lo que pasa, y ustedes también, no sé, Rosario, allá,
cada persona también cuando lee, le pone su entonación, le pone su tiempo, y a veces yo estoy leyendo algo y no tengo el mismo sentido con que, con que fue escrito quizás, o como quizás lo le está leyendo otra persona, porque profesora, la entonación lo hace todo, claro, ¿cierto claro. que sí? Entonces quiero escuchar de la voz de la escritora este cuento que ha sido tan comentado en el día de hoy. Voy a leer el segundo párrafo. El segundo párrafo. Permiso, eso está entre paréntesis. Permiso. Mire, lector, voy a meter mi cuchara en pensamientos ajenos. Esta barriada que lleva el nombre de la fecha de la Nochebuena, Navidad, Christmas, es una tapa que cierra esta ciudad que crece sola, como Chitré. Que por aquí mira al este y por ahí trata de subir al Cerro Azul. Hablo del mismo cerro que se ve de lejos entre nubes cuando pasamos sobre el mar por el corredor de Costa del Este camino a Tocumen. Esta barriada mía es lo máximo, lo mejor. Hay que dejarse de cuento. Sobre la 24, los ingenieros treparon el metro, al que se sube la estopa fibrosa y gruesa del coco de la vida. Esa estopa tapa a la mujer blanca que endulza el carácter de esta gente tan dispuesta a vivir. Pero recoger con el rastrillo la hilaza, la denuncia, la queja y darle curso no es solo lo nuestro. Somos mucha gente de una misma naturaleza, aunque diferentes entre nosotros. Somos fibra humana, hombre, fuerte fibra humana, abandonada al borde de la arena como se hace con la basura. Usted perdone. ¡Qué bueno! Bueno, yo de chiste no le encuentro mucho. Esto tiene un sonteo que... No, mira la cara, Rosario. Rosario, vete preparando, que sigues tú después de Maricín. Escoge un pedacito de tu cuento para que le leas también. Y escoges tú allá un pedacito del tuyo para que escuchen cómo se debe leer esto. A ver, profe, qué lindo. Pero dijo lo que tenía que decir. Wow, para aquellos que no saben, o sea, que están en otros lugares, la 24 sabemos acá, es la 24 de diciembre, precisamente. Es una barriada muy, muy pintoresca. Y es verdad, esta disparidad de que estoy en medio de dos mundos tan distintos. El asunto es que, mira, nos... Cuando estés lista, nos avisas. Pusimos la meta de escribir sobre la ciudad de Panamá. Okay. Y yo pasé por allá y dije... Esto es la ciudad de Panamá, esto no es la central, no es la tumba muerto, pero es la ciudad de Panamá. Sí, señor. Así que, entonces, muy bien. Sí. No, aparte de que vamos a hacer, las personas que ya están llegando del aeropuerto bajan cerca de esa área, así que lo primero que ven. A ver, Maristín, okay. Vamos contigo. Inocencia. Inocencia. Cuando la brisa sopla fuera y remece las ramas de los árboles, Inocencia ha podido atisbar un ave inmensa con plumas grisáceas en la cabeza que parecen una peineta y plumas oscuras en el resto del cuerpo. La ha visto extender sus enormes alas y ha soñado que se puede refugiar allí, que debajo de esas enormes alas nadie la podría lastimar. Y emprende el vuelo muy, muy alto, donde nadie la puede tocar, y disfruta del sol y del viento, y caza a uno de sus agresores con sus enormes garras. Bueno, lo que pasa es que yo conozco este cuento, lo he leído varias veces, a mí sigue emocionándome muchísimo, y la pregunta que siempre surge de esto para ti es ¿está basado realmente en una historia real o es...? Porque tú siempre decías que tengo ficción, tengo un poquito de... ¿Cómo son tus cuentos? En este específicamente hay algo de realidad, mezclado con ficción, obviamente, pero sí está basado en la historia de una niña que pues sufrió abuso
De hecho, pues por eso me interpeló tanto tener que plasmarlo, porque hay que levantar la voz. Sí, hay que levantar la voz ante estas realidades que están ahí, aunque a veces hagamos así. Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros la felicitamos mucho en ese momento cuando salió esto. Sí. Y mira que también le llamó la atención a Rosario desde allá. Sí. Porque no es fácil tener una historia como esta, ponerla en papel y comunicarla, y que a la persona, dentro de todo, sí, le genere todas estas emociones encontradas, pero es muy sutil de todas maneras al momento de escribirlo. O sea, puede ser leído por cualquier edad. ¿Cómo no? No es un cuento que de repente... No choca. Exacto. Sí. O sea, no son estas historias novelescas. Sí, no tiene esa clase de imágenes tan... Correcto, correcto. Mm. Rosario, es tu turno. Aquí te escucharemos de aquí en Panamá y en el resto del mundo. Cuéntanos, a ver, cuéntanos. Muy bien. La palabra. Un fragmentito. Eran tiempos de escasez, aseguraban mis padres, pero cuando descubrí el ritual del encuentro entre mi abuela y el piano, me escabullí y me senté cerca, eso sí, respetando el espacio, calladita y casi invisible, con mis pies colgantes que se balanceaban al ritmo de una melodía. Mi abuela olía perfume fino y dejaba un oleaje de aplomo a cada paso que daba hacia el piano. Para esa hora los tubos que ponía en su cabeza ya habían hecho de las suyas y lucía como María Félix, con su melena alborotada y su delineado en los ojos que los alargaba haciéndola parecer una estrella de cine única y extraordinaria. ¡Bravo! Y le sigue. Es cantante, definitivamente es cantante. Mírale sí, ¿verdad? La musicalidad al hablar, qué bella, qué bella. Muchas gracias. Ok, una pregunta. Al tener, esto ustedes dijeron que se hizo una convocatoria. Sí. Uh-huh. ¿Esta convocatoria tenía alguna especificación de si a los cuentos tienen que tener tal parámetro, o era libre y ustedes iban a mandar el que ustedes, o lo eligieron ustedes, se eligió en grupo? ¿Cómo se eligieron los cuentos? Bueno, tenía que ser de 4 páginas, ¿no? Sí. Pero en realidad no había era libre, no había un tema específico ni ninguna otra limitante, nada más que 4 páginas. Eso era todo, podía ser, pero no tenía que ver con historias de cada una del país, no. No. Cada una mandaba el que gustaba. Sí. 1, 2, ellos elegían al final, ustedes dicen, este es el que quiero y ese es el que va. Bueno, a mí me dijeron más de uno. Sí, es que hubo un pre, vamos a decir. Okay. ¿Te acuerdas que escribimos dos? No, dos yo, cuentos, yo es ¿no? que eso lo conversamos en otro día, en otra entrevista, sí, que a mí me chifiaron en un par de reuniones. Bueno, aquí se entera todo el mundo de todo. Rosario, en tu experiencia, tú entregaste uno, tú elegiste, a ti te dijeron queremos que mandes este, ¿cómo fue? Mira, para el proyecto, el primero, como dice la doctora Margarita, primero dije, era uno sobre una ciudad. Entonces, yo lo hice bastante largo y después elegí este, que no hablaba de una ciudad. El otro se hablaba sobre la Ciudad de México. Este hablaba sobre mi abuela y mi inicio en la música. Y entonces lo elegí y me parece que además el cuento... pues ya no sé si lo has leído, pero es muy feminista. Es una historia corta, pero es muy feminista, entonces creí que podría impactar mucho más. Y bueno, pues así quedó, y la verdad me siento bien afortunada, muy afortunada de estar dentro de la antología. El cuento es bonito, fíjate que después lo presentamos, lo presentaron algunas de nuestras compañeras en la Feria del Libro de Guadalajara, feria muy importante acá en México. Y después lo presenté con la doctora Silvia Quesada, yo en la Ciudad de México, y mi lectura fue con música, porque yo sí, pues soy música, y dentro de esto, pues lo hice acompañar, mi abuela era pianista del piano, y se presentó acá también con mucho éxito, pero sí, el origen fue, ese fue el que yo elegí, y afortunadamente sí quedó. Muy bien, muy bien. Bueno, dado que lastimosamente Aura América no pudo conectarse, aquí vamos a leer algo sobre ella. No sé, dice 15 de noviembre de 1945, Chiriquí, Panamá. Me imagino que es maestra en lingüística con énfasis en redacción y corrección de estilo por la Universidad Autónoma de Chiriquí.
tiene otras obras individuales, Huellas, Chiricanidad, y tiene otra también, bueno, este haiku, no estoy entendiendo bien cómo se dice eso, haiku du, debe ser palabras en haiku du en la ruta de poesía libre. Ah, sí. Ajá. Sí. Del Barú y el Ancón. Ahora, América, tu cuento se llama Gallada 5 y comienza como con una expresión muy linda. ¡Dani, Dani, Dani! Vocearon al unísono. El clamor penetraba como un eco apocalíptico hasta las entrañas de la selva en tinieblas donde estaba escondido el ojo de agua del cual se decía que quien bebiese de él llegaría al codiciado tesoro del Dadwey. Bueno, yo lo acabo de leer así, así es que ya me sonó bastante interesante, así es que vamos a terminar también de leerlo por este sentido. Muy bien, entonces, en ese caso las convocatorias se hicieron, dices que primera convocatoria, segunda convocatoria. Sí, yo creo que es que había varias actividades y tuvimos una actividad primero en la que preparamos dos cuentos. Yo no estoy segura si las dos actividades se vincularon. Yo escribí dos cuentos, todos escribimos dos cuentos, fuimos al museo y allí leímos los cuentos. Y luego escogimos uno para publicar. Ah, okay. Sí, fue uno. Uh-huh. Entonces tú llegaste después de ese. Sí. Muy bien. Pero igual estás aquí y estás. Sí. Y ese era el que tenía que estar. Definitivamente, digo, tienes precioso, pero ese era el que tenía que estar. Ya me dijeron que cada uno está, entonces cada persona puede ir y lo adquieren con cada persona. Entonces es más o menos el costo más. ¿Tiene un costo específico o eso es una colaboración? ¿Cómo? A mí ya se me acabaron. ¿A usted se le acaba? ¡Qué suerte! Bueno, ya, o sea, los que siguen a la profesora, olvídenlo, van a tener que empezar la segunda edición o mándelo para otro, mándelo para comprar a te otro. Lo mando. Claro, ¿verdad que sí? Eso es, hay que trabajar en conjunto. Muy bien. Bueno, me encanta y dice aquí, espléndida muestra de textos escritos por intelectuales panameñas y mexicanas de muy diferentes ámbitos, unificadas por su interés en la literatura y una cierta relación territorial con Panamá. Bueno, las que son de Panamá, por supuesto. De esa manera, queremos también felicitar al resto de las personas, de las mujeres que están en este libro. Y como, no sé, Rosario también lo mencionó, No tengamos la idea que fue por nada feminista, solamente es una antología que sucedió así. Exacto. Y capaz que van a venir más, yo me supongo que yo quisiera, sí. Porque ahora me picó. Ahora le picó la culebra. Pero bueno, a mí, vamos a esperar el de los caballeros también. Ah, mira, podría ser. Porque ahora está el de las mujeres, vamos a esperar que salga y luego podemos hacer uno en conjunto. Yo sigo dando ideas, yo no sé. En este mundo yo puedo decir muchas cosas. Así es que a todas ustedes, felicidades por esto. ¿Cuánto tiempo demoró entonces? Solamente la última pregunta. ¿Cuánto tiempo demoró? Ya desde que se inició el proyecto hasta es que es una maravilla porque publicar un libro no es fácil. Y cuesta dinero, trabajo, este trabajo de la alianza de Silvia. El trabajo Silvia de Fernández Silvia Risco. Sí. Está aquí el trabajo de Silvia. La edición general, la corrección de estilo de Álvaro Valderas, la diagramación, todo eso toma tiempo, trabajo, es escribir y producir esto. Ha sido producido y lleva tiempo, lleva conocimiento, lleva noches y días, y lleva entusiasmo, y a veces lleva desencanto. Ay, pero ¿por qué esto no me sale? Entonces, realmente que yo
aprecio muchísimo esto que tengo en las manos. Bueno, amigos, sí. No se lo pierdan, no dejen pasar mucho tiempo antes de tener el suyo, ya lo saben, pueden ir directamente con las autoras y vamos a tener, y pueden buscar nuevamente en el link de nuestro programa, ahí van a tener también información. Rosario, muchas gracias por acompañarnos, ya estamos, ya me pasé gracias. De tiempo, ya me están pitando de atrás en la cabina, así es que esperamos verte, quién sabe, cuando vuelvas a Panamá, avísanos, porque pues serás bienvenida al programa con nosotros también, quien quita y cantes y leas muchas y todo, gracias. Así es que Una Ventana a la Cultura también te puede recibir con mucho, mucho cariño. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir. Gracias. Y ya sabes, también esta es su casa, cualquier cosa. Nos vemos la próxima semana con mucho más que contar. Hasta pronto. Una ventana a la cultura. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.